Ah, pues aquí estamos. Hola. Hola. Estamos en casa para hacer este taller de manualidades y animación a la lectura. Crea tu libro monstruo. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar como inspiración libros, imágenes de monstruos, que seguro que conocéis, y también vais a inventar vuestro propio monstruo, ¿eh? Un personaje monstruoso. ¿Qué? Vamos a utilizar material que tenemos por casa. Ahora yo pasaré a explicarlo y os daré también un tiempito para que podáis ir a buscarlo. Bueno, pues como inspiración yo voy a tomar, ya digo, libros como este. Libros como este. Libros para inspirarnos en imágenes, ¿eh? Mirad qué monstruo es este. O este otro, el Grúfalo. Es un libro muy chulo, ¿eh? Aquí está el Grúfalo, se ve aquí atrás. O otros monstruos que también pueden ser más sencillos, más simples de dibujar, ¿eh? Hay muchos tipos de monstruos. Y todos estos monstruos nos van a servir como inspiración. Este libro maravilloso tiene unos monstruos que si no lo conocéis, además se llama Donde viven los monstruos. Aquí hay unos monstruos donde poder inspirarnos, que también se puede empezar copiando. De hecho, luego os enseñaré. Este también es un muy conocido, dos monstruos. ¿Papá? ¿Sí, hijo? Ese monstruo se parece mucho a ese porque sí, tiene igual de colmillos. Son los mismos colmillos porque es del mismo autor, exactamente. David McKee hizo también ese otro, ¿eh? O este otro que también es un monstruo. ¡El monstruo de los colores! Claro, que seguro que os suena. O cualquier imagen de monstruo que os sirva o puede servir para inspiración. Ya digo que es una inspiración. Puede servir también algún monstruo que hayáis visto en algunos dibujitos, como por ejemplo ese que a nosotros nos gusta mucho, que es de Monstruos S.A., Mike Wazowski o el Sullivan. También os pueden servir de inspiración. También sería uno que en vez de tener pierna tenía brazos solo. Efectivamente. O tentáculos, eso también puede ser. ¿Y qué vamos a necesitar, aparte de la inspiración y las ganas de pasar un ratito dibujando, coloreando en familia? Pues mirad, aquí tenéis. Lo que hace falta es cosas bien sencillas. Folios, que algunos los vamos a cortar en tamaño cuartilla. Lápices, algo para sacar punta, borrar. Si tenéis rotuladores, rotuladores. Si no, también valen ceras, ¿eh? Tenemos aquí las ceras duras, aunque también, si tenéis, podéis utilizar ceras blandas, ¿eh? Y lápices. Y ahora sí, os doy un ratito para que busquéis esos materiales, ¿vale? ¡Hey! Ya os ha dado tiempo, ¿verdad? Ya tenéis el papel. Pues ahora con un folio cualquiera, lo dobláis a la mitad y lo podéis cortar y tendremos unas cuartillas. Esta es una propuesta de juego para compartir con la familia, así que personas y animales de todas las edades podéis hacer esta propuesta, que es crear tu monstruo a partir de ti misma, a partir de ti mismo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a necesitar? Pues una cera o un rotulador, una cuartilla y ahora lo siguiente. El primer punto es coger con un rotulador. Lo ideal es con rotulador, ¿eh? Porque es un juego de escritura rápida o dibujo rápido. Y entonces yo voy a poner el nombre de un monstruo utilizando las letras de mi nombre. Y entonces yo hago el título. Y le pongo ahí. Lo he puesto al revés, claro, alterando el orden. Y este monstruo que se llama Ablas, el mío, o Ablas, ¿eh? ¿Cómo es? Pues ahora yo me lo invento. Y con el rotulador lo dibujo rápidamente, ¿eh? Así que podéis empezar a hacerlo por ahí vosotros. ¿Eh? En la forma que nos guste, en la forma que queramos. Y vamos haciendo que este monstruo tenga el aspecto que nos guste a nosotras, ¿eh? Con el mismo rotulador, ¿eh? Sin cambiar de color. O con la misma cera, sin cambiar de color. Porque es un juego de, ya digo, de dibujo rápido. Y con esta, ajá. Le podéis añadir lo que queráis. Yo le añadí unas orejas de una peli. ¡Claro!
Claro, le puedes añadir las orejas de una perri, ¿eh? O unos cuernos, o cinco o seis ojos, como enseñabas antes los dibujos que hemos visto. Pues son inspiración, ¿vale? Como 44 ojos. ¿Tú estás haciendo el tuyo también? Sí, yo estoy coloreando el mío. Muy bien, pues dale ahí con el rotulador y así, ¿eh? ¿Habéis terminado? Porque se trata de un dibujo rápido, ¿eh? No se trata de hacer muchos detalles. Os doy un ratito. ¿Sí? Es un dibujo rápido. Esta es la primera propuesta. ¿Y entonces qué hacemos con estos monstruos? Pues ahora lo compartimos. ¿Qué quiere decir que lo rompemos? No, quiere decir que ahora nos imaginamos de viva voz con las personas que tenemos al lado cómo son, sí, cómo son esos monstruos y se los describimos y nos inventamos cualidades. Pues este monstruo es un monstruo llamado Ablas que tiene algunos rasgos de elefante porque le gustaba estar en la selva como los elefantes. Y entonces ahí tenéis espacio para compartir y delirar, derrapar. Es decir, compartir en el sentido de fantasear con qué, dónde vivía ese monstruo, cómo era, qué detestaba. Por ejemplo, a este no le gustaba ducharse con agua caliente. Él se duchaba siempre con agua fría. Por eso tenía esa piel tan blanquita, ¿eh? Por el agua fría. O también, ¿qué le gustaba de comer? Pues, y ahora aquí no podemos inventar las cosas que comía. Pues a este le gustaba comer cáscaras, todo tipo de cáscaras, cáscaras de plátano, cáscaras de sandía, cáscaras de nueces. Sí, los frutos no le gustaban, le gustaban las cáscaras. Y tiene dos cuernos, aunque es un monstruo pacífico. Puede ser un monstruo guerrero también, ¿eh? Que no hay problema con luchar o con tener fuerza, El mío es muy sangriento. Puede ser un monstruo sangriento que le gusta mucho la sangre. Claro que sí. Y ahora pasamos a la siguiente propuesta. A partir de un folio vamos a crear un pequeño libro. Pero no pequeño porque es pequeño porque vamos a utilizar una pequeña. Pero será un gran libro monstruoso. En él vais a poder volcar toda vuestra creatividad. Y para las personas mayores, mamá, papá, tía, abuela, deciros que cada niño, cada niña tiene su ritmo, sus necesidades, sus capacidades. Entonces, en la medida de eso podrán hacerlo más elaborado o menos. Lo importante es también pasar un rato sin prisa, sin agobio, un rato para estar disfrutando de lo que hagamos. Y si lo hacemos y lo compartimos con ellas, también nos implicamos haciéndolo a nuestra manera y disfrutando de este momento. Pues dicho eso, cogemos el folio y lo doblamos a la mitad. De tal forma que así el folio suelto nos queda como un pequeño libro. Puede ser doblado así o doblado en la otra dirección, ¿eh? También puede ser así. De hecho, no se me había ocurrido hasta ahora, pero puede ser así, ¿eh? Importante, una vez que decidamos, vamos a decidir qué es la portada. Si es esta es la portada. Pues en la portada vendrá el título. Yo os voy a dar una posibilidad, pero podéis crear otras muchas. Y aquí vendría el título, que en este caso vamos a poner en escrito. ¿Quién es este monstruo? En pregunta, ¿vale? Y dentro lo que haremos es dibujar al monstruo. Dibujamos al monstruo con nuestro lápiz, nuestra cera y luego, una vez que está dibujado, primero dibujamos nuestro monstruo dentro. Y en esta parte, principalmente, el monstruo. Y aquí vamos a poder incluir también una leyenda, es decir, un pequeño texto que también os podéis inventar. Yo os voy a enseñar algunas propuestas que hemos hecho aquí en casa, la familia, ¿vale? Y entonces, luego vais a poder añadir aquí, una vez que el monstruo esté dibujado, una ventanita o agujero, una o dos o tres, las que queráis. Vais a poder verlo, ¿vale? Entonces, repito, empezamos a dibujar ahí nuestro monstruo, el que queramos, dejando espacio para luego poder poner un pequeño texto. Vamos allá.
Aquí veis, yo ya he hecho como un monstruo, un borrador de monstruo, y he elegido que va a tener una ventanita aquí, un recuadro, ¿vale? Pues ahora, cuando lo doble, yo ya también he incluido un título diferente. He puesto La mañana del monstruo. Y aquí ya he empezado a recortar. Con cuidadito y unas tijeritas. Si no podéis, le pedéis ayuda a papá, a mamá o a las personas que tengáis cerquita. Y lo que vais a hacer es esto. Es romper dentro, poder hacer el recuadro o el círculo y hacer la ventanita. De tal forma que ya veis que aparece en la ventana algo del dibujo, pero no se sabe qué es. Esa es la idea. Y aquí así os enseñamos cómo pueden ir quedando, ¿veis? Aquí ha quedado con el agujerito, la ventanita, este borrador que hemos hecho. Aquí abajo pone autor, autora. La mañana del monstruo. Y entonces cuando abres, despliegas y ves una sorpresa. ¡Papá! ¡Os quiero pan! ¡Mamá! Decía Gallino Plumón. Y entonces aquí, pues esto se puede completar como queráis. ¿Eh? Este otro que hemos hecho se llama... Patata, patata. Claro, tú ya lo has leído. ¿Quién es este monstruo? Y entonces se ve ahí una patata, cabeza. Patata. ¿Os lo imagináis? Pues fijaros, abrimos... Patata, patata. Ese era el primo. Este se llama Patata, patatín. Y dice, ¿quién es este monstruo? Y dice, soy Patata, patatín. Y me chifla bailar con una pata, comiendo patata. Esto de ponerle también un pareado. ¿Quieres enseñar qué tú estás haciendo? Dámelo. Y lo enseñamos, aunque él todavía no lo ha terminado. Aquí, fijaros, pone, ¿quién es este monstruo? Y cuando lo abrimos, ahí está el monstruo que lo está terminando de colorear. Pone, hola, soy Colmillos Colmillacos y hoy estoy aburrido. Y este se llama, ¿quién es este monstruo? Aquí está la autora. Y fijaros. Dice, soy Ojo Buco y me gusta llorar por mis cuatro ojos. ¿Y este otro? ¿Quién es este monstruo? ¡Corre como un cohete! ¡Cocorico! Montado en patinete. Pipi Gallín, la gallina monstruosa con ruedas. ¡Que se va! ¿Y este otro? ¿Quién es este monstruo? También, a ver. ¡Oh, abrimos! Dice. No es uno, son dos monstruos enfadados. Cuidado no molestarlos, Aunque hay más de dos, hay unos cuantos. Hay un Grelly. Y un Grelly por ahí, ¿verdad? Pero por cierto, no me enfadéis porque os puedo morir. ¡Oh! ¿O este otro? ¿Quién es este monstruo? Ese tiene poros, hombre. ¡Slurp! Come con sus ojos mocos verdes de niños piojosos. ¡Uah!